parte la lluvia es lo mejor que me ha pasado. Muy buenas noches, una vez más, bienvenidos, bendiciones para todos, hermanos, amigos y familias que estáis ahí detrás, que nos veis semana tras semana. Deciros, pues nada, que hoy la verdad estamos con un hermano de Barcelona que vais todos a conocer y la verdad que nos va a hacer mucho bien en esta noche. Y sin más, vamos a ir muy rápido para darle plaza al hermano y decirle a mi hermano Tomás, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas a todos, que Dios os bendiga muchísimo, muchas bendiciones a todas las familias de Compartiendo su Gracia que estáis con nosotros, que apoyáis este canal y para compartirlo y sea de bendición a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y nada, decirles que hoy vamos a tener un programa de mucha, mucha, mucha bendición, como dice el título, va a ser el testimonio de una persona y la verdad que no hay nada que de verdad convierta más o convenza más que el testimonio de una persona, realmente cuando él lo cuenta, es Dios obrando a través de esa persona y estoy convencido de que este testimonio ayudará a muchas personas de las que nos ven y será de mucha bendición para todos aquellos. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro hermano el tío Pablo para que él presente la visita. Así que adelante, tío Pablo, ¿qué tal está? Hola, buenas noches, muy bien. Muy contento, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos los oyentes, hermanos y amigos que puedan escuchar este programa. Para nosotros es un gozo y un privilegio el poder poner nuestro granito de arena para el beneficio de las almas. Entendemos que estamos en un tiempo muy complicado y gracias a Dios que tenemos este medio para comunicarlos y para llevar la gloria de Dios a las vidas. Y estoy contento porque en esta noche tenemos a un hermano muy especial, nuestro hermano Ramón de Barcelona, que no va a traer un tema de angelología, ni escatología, ni trinidad, ni cristología, no, sino que va a traer un tema muy personal, un testimonio de mucho peso. Entonces, espero de que haga bien a los corazones y que si alguna persona no tiene a Dios, va a ver a Dios a través de este testimonio en el nombre de Jesucristo. Está todo en las manos de Dios y esperamos mucha bendición en esta noche. Así que buenas noches, hermano Ramón, bienvenido y bueno. Buenas noches, hermano Ramón, bienvenido. Buenas noches, bendiciones para todos. Esta es tu casa. Y gracias. Buenas noches. Y como no sé si me has escuchado, que hoy estamos muy, muy, muy atentos, porque no es un tema cualquiera, sino que es una experiencia muy, muy, muy especial. Y esto es para mayores de 18 años, como se suele decir. Y creo que Dios te va a usar para el beneficio de las almas, en el nombre de Jesucristo. Así que con esta fe y con esta confianza, eres bienvenido a este programa y nada, darte paso y cuando quieras tú, empiezas a extender y a exponer tu testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Bendiciones, que Dios os bendiga mucho. En primer lugar, quiero agradecer... Adelante, Ramón. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha, sí, no? Sí, se escucha. Bendiciones. En esta preciosa noche, en primer lugar, quiero dar muchas gracias
por este honor y este privilegio que me dan en esta preciosa noche de compartir un culto con todos ustedes y contar una experiencia. Una experiencia dura, dura y vivida en mi vida. No quiero dar pena, porque no quiero dar pena en esta noche. Lo que quiero que vean ustedes es el Dios poderoso que llegamos a tener nosotros, porque todo aquel que se convierte, quiero decir esta frase en esta noche, con el permiso de usted, tío, todo aquel que crea que convertirse a Cristo es un camino de rosas, no. Es un camino duro, es un camino difícil, pero con un caminar diferente. Caminar diferente, que este caminar se trata es que tenemos una esperanza en nuestro corazón y en nuestra mente. Y saber que pasemos por donde pasemos, hay un Dios que nunca nos abandona ni nos deja. Es un Dios que siempre está con nosotros. Así que si en esta noche quiero empezar contando mi testimonio, es un testimonio un poco fuerte, un poco duro, pero voy a empezar a contarlo desde el principio. Mirad, hermanos míos, llevaba cinco años casado, y como todo caló, como todos, ¿no? Lo que más queremos en nuestra vida es tener un chaborrillo, tener un hijo. Pues, hermanos, yo resulta que no venía mi hijo, ¿y qué hice? Me fui a una clínica. Cuando yo me fui a esta clínica, yo entré en esta habitación, y cuando yo entré dentro de la habitación, lo primero que yo vi dentro de la habitación que me metieron en este despacho, cuando yo me metí dentro, lo primero que vi fueron fotos de agradecimientos a este equipo médico. ¿Qué vi? Vi niños en fotos, y los vi con una dedicatoria. Cuando yo veo la dedicatoria que ponían gracias, tenía yo a mi compañera a mi lado, y yo le dije a mi compañera, ya está, aquí está la solución. Bueno, empezamos a entregar los papeles, a entregar todo, todas las pruebas que nos habían hecho, y nos dicen que era muy difícil que nosotros podíamos tener hijos. Era imposible. Pues bueno, pues cuando yo salgo del hospital, me coge mi compañera y me dice, vámonos a la biblioteca esta de las Biblias, donde venden Biblias, y nos vamos a esta tienda. Cuando entramos en la tienda, entramos dentro, mi compañera se va directo a comprar unas tarjetitas de estas que ponen versículos. Nos montamos en el coche. Pero cuando yo voy en el coche, yo escucho la voz de Dios que me dice esta frase. Me dice, lo que no consigas de rodillas, no pienses que lo vas a conseguir de pie. Porque la única solución que hay, porque ¿sabes dónde está, qué distancia hay de tu problema a la solución? La misma distancia que hay de tus rodillas al suelo. Aquí todo se consigue de rodillas y creyendo en mí. Eso es lo que yo escucho. Eso es la voz que yo escucho en el coche yendo para mi casa. Triste, con el corazón roto. Llevaba ya 5 años casado. Bueno, resulta que sacamos una de las tarjetas y me dice mi compañera, Dios no va a hablar. Y yo ya había escuchado la voz de Dios, pero ahora mi compañera me coge una tarjeta y dice, mira, la saca, así dice el Señor. Cuando yo veo la tarjeta, en la tarjeta vemos que salen unos dibujos de unas ovejas. Cuando estoy viendo, no veo ninguna oveja, veo un pañal. Cuando yo veo el pañal, aleluya, cuando yo estoy viendo el pañal, hay un versículo de un salmo que dice que las bendiciones de Dios, los regalos de Dios son los hijos. Pues yo me aferré a lo que Dios me dijo. Me aferro a lo que Dios me dijo. Y Dios me dice, lo que no consigas de rodillas, no pienses que lo vas a conseguir de pie. Pues mi única forma era de conseguirlo era ponerme de rodillas. Pues pasan 6 años y el niño no viene, pasan 7 años y el niño no viene, pasa 8 años y el niño no viene. Concluyendo, pasan más de 10 años y una mañana todo lo cambia. Una mañana cojo, mi compañera se levanta y no puede ir a trabajar porque se encuentra mal. Yo cojo, la llevamos al hospital. Cuando entramos en el hospital empiezan a hacerle pruebas y no encontraban nada. Han pasado los momentos y cuando ha pasado, me veo que me sale mi compañera con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo me la quedo mirando y digo, no entiendo nada. Cuando me sale una doctora y me dice, escúchame lo que te digo, chaval. Cómprale a tu mujer unos ramos de flores, cómprale unos bombones y llévala a cenar esta noche. Porque te va a dar una noticia que va a cambiar tu vida. Gloria a Dios. Cuando ella me dice, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Y ella me dice, nada, que ya ha venido nuestro milagro. Amén. Y mi compañera
Gloria a Dios. Estaba encinta. Pues la vida no es tan fácil, porque la vida no es tan fácil. Viene el milagro, es verdad. Pero cuando lleva 5 meses de gestación, nos vamos al médico y cuando entramos en el médico, hacerle una eco a mi compañera, cuando entramos dentro, nos dicen que el niño no crece, que el niño no crece. Hay algo que no sé lo que está pasando, pero hay algo que no crece, el niño no está creciendo. Pues rápidamente me la ingresan y nos tiramos en el hospital 30 y pico días, 34, 35 días, ingresado de día y noche. Estuvimos ingresado porque ella resulta que cogió una enfermedad que es cuando están encinta, que se le llama preeclampsia. Esto es una enfermedad que es que la tensión empieza a subir, a subir, a subir y no para. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente, cuando llegan al nivel 5, a lo máximo, hay que intervenir. Pues, hermanos, pues a los 6 meses y medio de gestación, no llegaba a los 7, tuvieron que sacar al niño. Una mañana me vienen corriendo los médicos y me dicen, o ella o el niño, aquí hay un peligro, ¿vale? Entonces, corriendo hay que llevarla a quirófano. Pues vamos a, la meten en quirófano, hacen lo que tienen que hacer, y me traen un niño, tío, así de pequeñito, pesando 900 gramos. Cuando viene el médico me dice que el niño no tiene muy bien los pulmones todavía, pero vamos a meterlo en la incubadora y vamos a ver lo que pasa. No te vamos a dar buenas esperanzas, porque no las hay, ¿vale? Pero vamos a esperar. Empezaron a meter en la incubadora y nos tiramos otros casi 2 meses en el hospital con el niño. Total, que el niño me lo dan a los... pesando ya 2 kilos y algo. Pero antes de salir del hospital, tío, me llaman por teléfono, me llama mi familia y me dice, corre, vente para la casa, que el papa no se levanta. Me voy corriendo, me lo llevo al hospital, a mi padrecico, y cuando entramos en el hospital, nos viene una doctora y nos dice, esto pinta mal. Esperaros lo peor. Cuando yo recibo la noticia, es que le dan 15 días de vida. Tiene una cosa de estas que salen ahora, le dan 15 días de vida. Pues yo, hermanos, me quedo con eso en el corazón y yo por la mañana me iba donde mi niño a darle de comer y dejaba allí a mi compañera. Por la mañana, cuando yo veía a mi niño, cuando yo lo veía era la alegría y tenía el corazón alegre, una sonrisa de oreja a oreja, pero cuando yo salía allí me tenía que ir al otro hospital a ver a mi padre ingresado, me se rompía el corazón en 1000 pedazos. Bueno, pues efectivamente, saco a mi niño con 2 kilos y medio del hospital, saco a mi padrecico del hospital y partió al mes y medio. Partió con el Señor. Yo me veo con un pañuelo negro en el cuello y yo le dije al Señor, soy ministerio, estoy en tus manos, Señor, y mira, Señor, me has regalado a mi niño, pero te has llevado a mi padre. Dejo el ministerio. Dejo el ministerio y se acabó hasta aquí. No he llegado, no tengo fuerza para seguir. Escucho una voz que me dice, Ramón, escúchame lo que te digo, Ramón. Empieza a leer la Biblia. Léela con más intensidad. Me tiré aproximadamente con las ropas de hábito, leyendo la Biblia y venga a leer, es lo único que hacía. ¿Y sabes lo que vi? Vi más beneficios en la Biblia que en el propio mundo. Vi más beneficios leyendo la Biblia y entendiendo que todo esto llegaría a un tiempo que luego veríamos a nuestros seres queridos en el reino de los cielos. ¿Para qué voy a abandonar y para qué lo voy a dejar? Pues yo seguí y seguí pastoreando y seguí en la brecha con el Señor. Mi primera iglesia partió mi padrecico después de descanse, y a los 3 meses el responsable me llamó y me metí en mi primera iglesia con 29 años. Me metí en mi primera iglesia con las ropas de hábito, porque los hermanos me dijeron, sí, quédate tú. Y me tiré casi 2 años con ellos. Pastoreé mi segunda iglesia, pastoreé mi tercera iglesia. Y teniendo 34 años de edad, estoy en mi tercera iglesia. En una iglesia maravillosa, en las 3 que he estado, ha sido maravilloso, he estado con los hermanos. Pero en mi tercera iglesia escucho que me dice la voz de Dios, Ramón, salte ya. Pues hermanos míos, salgo un miércoles de la iglesia. Cuando yo salgo un miércoles de la iglesia, hermanos, el viernes estoy invitado en Palma de Mallorca a predicar la palabra del Señor. Cuando yo llego a Palma de Mallorca, me voy a la iglesia de Songoleu. Cuando yo estoy en Songoleu, Dios me da una palabra para esa iglesia. Yo pensando que era para esa iglesia, pero el mensaje que yo estoy sacando por mi boca no es para la iglesia, es para mí mismo. Cuando yo empiezo a predicar, yo no entendía el mensaje, porque no lo llegaba a entender. Y Dios me decía,
un salmo que es el Salmo 126, capítulo 6, que dice el Señor: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Y me dice el Señor: se está permitido llorar, porque es motivo, porque a veces tenemos motivos para llorar. Y hay lágrimas que corren nuestras mejillas, y es normal que lloremos, porque tenemos motivos para llorar. Pero lo que está prohibido es detenerse. Me decía: no te puedes detener, aunque estés llorando, pero tienes que seguir andando. Y yo decía, vale, pues ese es el mensaje que traigo. Traigo ese mensaje, hermanos míos, fue un mensaje extraordinario. Cuando salgo de predicar, me llevan los hermanos a cenar y llego, perdonadme la frase que voy a tomar ahora, llego al hotel y me echo a dormir. Sobre las 5:30 o las 6 de la mañana recibo una llamada. ¿Quién es? Es mi madre. Y me dice mi madre: Ramón, corre, vente para Barcelona, coge el primer avión. Y yo le digo a mi madre: pasa algo, está pasando algo. Dice: tú coge el avión que te necesitamos, ven corriendo. Pues, hermanos míos, yo cojo el primer avión, pero el primer avión sale a la 1:30 de la tarde. Vuelvo a llamar a mi madre y digo: pero a ver, madre, ¿ha pasado algo? ¿Qué está pasando? Cuéntamelo, dime, ¿qué está pasando? Mi madre, como todas las madres que no quieren contar nada, ¿vale? Para que no te pongas nervioso, para que no cojas el avión nervioso. Mi madre: no, no, tú vente que te necesitamos. Eso es lo que yo todo el rato estaba escuchando. Hasta que yo le digo a mi madre: mira, madre, somos hombres de Dios, ¿vale? Si ha pasado algo, cuéntamelo, dímelo, dímelo. Os, hermanos, dice mi madre: mira, tu compañera se ha levantado esta mañana, ha empezado a pedir socorro y ha caído en el suelo. Están aquí 3 ambulancias con 10 médicos y la están tratando, pero dicen que se la tienen que llevar corriendo a la UCI. Pues hasta ahí queda todo. Todo queda ahí y digo: pues bueno, Señor, pon tus manos de sanidad. Me puse de rodillas pidiéndole al Señor y rogándole: pon tus manos de sanidad. No sé lo que pasa, que escucho la voz de Dios y siento en el corazón que tengo que volver a llamar. Cuando llamo le digo a mi madre: mira, madre, somos hombres de Dios. Y como somos hombres de Dios, dime qué está pasando. Dice: mira, hijo, han hecho todo lo que han podido con ella. Han venido 10 médicos. Le han puesto las máquinas para reanimarla, pero no han podido hacer nada con ella, y a las 9 de la mañana ha partido con el Señor. Vente. Cuando yo monto en el avión y le decía yo al Señor: Señor, porque ustedes imagínense, por un instante, por eso he empezado diciendo el milagro que Dios hizo teniendo un hijo. Después de 10 años sin poder tener hijos, 10 años esperando un hijo. Mi hijo tiene 3 años. Cuando parte mi compañera con el Señor, 3 años y medio, parte con el Señor. Usted imagínense un joven con 34 años, con 34 años, tres iglesias pastoreadas. En mi cabeza lo único que tenías eran ilusiones, eran metas. Es lo único que yo tenía en mi corazón, y eso es lo que plasmaba en mi corazón. Mi corazón estaba lleno de alegría. Me veo en un Palma de Mallorca, me veo predicando la palabra del Señor. Tengo 34 años. Un hijo que después de 10 años, que todos lo que más queremos en esta vida es poner el nombre de nuestro padrecico. ¿Verdad? Porque nació mi hijo y al 1 mes y medio partió mi padrecico con el Señor. Y el Señor me dice: Ramón, no le tienes que poner el nombre de tu padre, le vas a poner Daniel, porque te lo digo yo. Y yo cogí, hermanos, y puse el nombre del que me dijo el Señor, le puse Daniel. Y yo le dije al Señor, mirando al cielo: Señor, con todas las metas que yo tenía en mi corazón y en mi mente, de seguir pastoreando, de darte mi juventud para ti, Señor, me veo con 34 años y me veo con una palabra: viudo. Ha partido mi compañera contigo, Señor, y yo no entendía. ¿Y sabes lo que escucho? ¿Sabes la voz que escucho? Me dice el Señor: Ramón, te voy a decir algo. El día del entierro vas a predicar tú. Y yo, mirando al cielo, digo: no tienes otra palabra para decirme, Señor. Me tienes que decir que el día del entierro tengo que predicar yo. Dice: sí, mejor que tú, no sabe nadie lo que vas a predicar. Ahora no lo vas a entender, porque no lo vas a llegar a entender. Pero cuando pasen los años lo vas a entender. Pues yo me vengo a Barcelona, y de Barcelona me voy para Murcia. Ustedes saben, hermanos, que cuando pasa esto y mueren en la casa y no saben el motivo de que por qué muere, hay un protocolo que sigue la policía y siguen. No quiero entrar en estos detalles. Pues amén, bueno, amén. Hasta dentro de 4 o 5 días no podemos hacer nada. Pues yo me bajo para Murcia, hermanos míos, dirección a Murcia, porque la vamos a enterrar en Murcia. Cuando yo voy en dirección a Murcia, y si estoy yendo en dirección a Murcia, el Señor me vuelve a repetir
Ramón, vas a predicar tú el día del entierro. Pero en ese instante del lapsus hay una cosa que yo no me acordaba. Que el día 3 había un acontecimiento en mi vida. Y yo le dije al Señor, Señor, el día 3, solamente te pido algo, ¿vale? Si quieres que predique el día del entierro, voy a predicar el día del entierro. Pero solamente te pido una cosa, que el día 3 no sea el día del entierro. No, por favor, te lo pido y te lo ruego y te lo suplico, Señor, no. Hermanos, me fui a donde tengo que ir y me dicen que el entierro es el día 3 a las 11 de la mañana. Cuando yo le digo a los señores, no puede ser otro día, por favor, nos esperamos un día más. Y dice, no se puede esperar más porque ya llevamos casi 6 días y no se puede esperar más. Pues hermanos míos, cuando yo llego, miro al cielo y le digo al Señor, Señor, ¿me vas a hacer a predicar el día 3? ¿El día 3? ¿El día que tengo yo que cumplir años? ¿El día que yo tengo que estar soplando unas velas? ¿El día que yo tengo que estar recibiendo regalos y estar con mi familia? ¿Me vas a hacer esto, Señor? Sí. Hermanos míos, baja mi tío de Bilbao, mi tío Chinero, baja toda mi familia, nos vemos allí. Está el responsable, en aquel tiempo mi tío Chinero era responsable de Sevilla, estaba el responsable de Murcia, estaba mi responsable de Barcelona y había unos cuantos de la dirección de España allí. Y yo cuando voy ante mi tío le digo, mira tío, tengo que hablar contigo. Cuando yo tengo que hablar con mi tío el Chinero, le digo, mira tío, el Señor me ha dicho que tengo que predicar yo. Mi tío el Chinero me dice, no. ¿Vas a hacer tú eso, hijo? Si estás roto, si estás, no puedes más. Digo, lo tengo que hacer. Después de 5 días, hermanos, sin poder dormir, después de 5 días con la cabeza embotada, hermanos, con el corazón roto en 1000 pedazos, con un pañuelo negro en el cuello, me veo el día 3, el día que tenía que estar soplando unas velas. No, hermanos míos, me veo en un culto, hermanos míos, no trayendo un mensaje para que me aplaudan, hermanos, no. Dios me dice una palabra exacta, Dios me dice lo que tengo que decir y me veo el día 3 de julio, el día que tengo que estar celebrando mi cumpleaños, me veo en un culto enterrando a mi compañera. Estoy predicando a todos los que están alrededor y les predico la venida de Cristo. Hablando de que cuando una persona muere, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida, pero tampoco sabemos ni el día ni la hora que Jesús va a volver a por nosotros. Entonces empecé a predicar que mi compañera el día que había partido, hermanos, era el día que había cogido las vacaciones. ¿Y saben lo que tenía en nuestra mente? En nuestra mente era ir a Murcia y estar un mes con toda su familia. De la noche a la mañana, sin tener ninguna enfermedad, sin tener nada, el Señor se la ha llevado, hermanos. Y yo, el Señor me decía, ¿te das cuenta? No tenemos la hora comprada, no sabemos el instante que yo voy a venir o que tú vas a partir conmigo aquí en el reino de los cielos. María. Cuando yo escuché esta palabra, esta es la palabra que yo tenía para esta iglesia en ese momento, hermanos, y yo prediqué lo que Dios me dijo. Yo empecé a decir que si la querían volver a ver, la única solución que hay es Cristo Jesús para ir al reino de los cielos y vivir una eternidad con Él. Porque hay quien piensa que en la tierra son 80 años y vivir de lujo y vivir con todas las cosas que podamos tener en esta tierra, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros podemos conseguir todo el oro en este mundo, podemos conseguir todo en este mundo, pero si nos damos cuenta, el día de nuestra partida, nada de lo que hemos conseguido nos lo vamos a llevar. Y ya pensamos que ahí se acabó la vida, pero realmente no, la vida no es en la tierra, hermanos, la vida es después de la muerte, viene la verdadera vida, una vida eterna con Cristo Jesús y con nuestros seres queridos en el reino de los cielos, en ese lugar que no habrá dolor, ni llanto, ni nada. Pues hermanos míos, yo predico, hacemos el entierro y yo me marcho para Barcelona. Cuando yo me marcho para Barcelona, porque este es el mensaje que yo traigo en esta noche para todos ustedes, porque hoy quiero hablar de la ansiedad. Porque hay gente en estos tiempos que ha provocado esta pandemia, ansiedad, miedos, muchos miedos en nuestros corazones. Y yo quiero hablar en esta noche de un problema que está habiendo en estos tiempos. Ansiedad, miedo y una herida profunda en nuestros corazones. Y esto es lo que en esta noche quiero predicaros a todos ustedes. Cuando yo llego a Barcelona, he llegado a Barcelona y yo me pensaba que estaba en una pesadilla, que todo esto se iba a terminar, que yo me iba a despertar de esta pesadilla y todo se iba a terminar, que yo me iba a encontrar otra vez con mi compañera y que todo esto había quedado en una pesadilla. Pues hermanos míos, van pasando los días, hermanos, hasta que mi niño se levanta un día porque es asmático, porque tiene problemas de pulmones y yo corriendo me lo llevo al hospital. Cuando yo entro en el hospital, hermanos, vale, hay un dicho mundano en el mundo que dice que se está permitido que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza. Es normal, los pájaros pueden volar, pero lo que no está permitido es que hagan nido en nuestra cabeza, porque eso no está permitido. Pues hermanos míos, cuando yo entro en el hospital veo a mi niño y ¿sabes lo que me vino a la memoria?
Lo que me vino a la memoria es, ¿yo qué hago aquí? Cuando mi niño empieza a llorar, cuando mi niño necesita una madre que le abrace, es cuando lo que necesita mi niño en ese momento, que mi niño lo que necesita es a su madre. Cuando yo empiezo eso, empecé, hermanos, a los pájaros a dar vueltas por mi cabeza. Eso me se metió en el corazón, hermano mío, y la tristeza de mi hijo se metió dentro de mí. Aparte de mi tristeza, de mi dolor, también se metió la tristeza de mi hijo sobre mí. ¿Por qué? Porque claro, es un niño que tenía 3 años y medio. Es un niño que preguntaba por su madre, y era normal, y cada día era volver a empezar, cada día era volver a empezar. Pero bueno, los pájaros iban dando vueltas por la cabeza y yo iba pasando, hasta que empieza la pandemia. Pasa un año y pico, hermanos míos, de todo esto, y empieza la pandemia. Cuando empieza la pandemia, hermanos míos, me veo, hermanos míos, un día en el hospital. Me encuentro muy mal y me veo en el hospital. Cuando yo me veo en el hospital y voy a urgencias y veo todo lo que está viendo, me veo, hermanos míos, a la gente con mascarilla, a la gente pidiendo socorro. ¿Y sabes lo que me vino? Me vino dos pájaros, pero uno de ellos hizo nido en mi cabeza. Se quedó dentro de mi cabeza, se quedó ahí, vale. Hermanos míos. Y es cuando ahí ya me busqué la ruina, hermanos míos. La primera pregunta fue, si yo me encuentro hoy en el hospital, hoy en día, y me tienen que hacer pruebas, ¿cómo me veo? Me veo solo. Pero eso pasa, el pájaro pasa y no pasa nada. Pero ahora viene una voz y me dice, ¿y si te pasa algo a ti? ¿Qué Dios pasa mío. Con tu niño? ¿Qué pasa con tu niño? Terrible. Ahí fue lo peor que pude pensar. Terrible. Hizo nido en mi cabeza. A los pocos días, hermanos, me vengo del hospital para mi casa. Empezaron a hacerme pruebas y bueno, total, todo sale bien. Me vengo a mi casa y cuando yo estoy en mi casa, quería dormir y no podía dormir. Empiezo a tener ansiedad. De la ansiedad me provoca taquicardias. De taquicardias empiezo que no puedo dormir. Me tiro 10 meses, tío, 10 meses, durmiendo una hora y media cada día. Por la culpa de todo esto. Era un hombre, hermanos, que quien me conoce lo sabe perfectamente. He sido un hombre muy fuerte. He pesado 150 kilos. Hoy por hoy peso 84, porque me se quitó el apetito. Ya no tengo ganas de comer. Es hoy en día y no tengo muchas ganas de comer. Y peso 84 kilos. He perdido 70 kilos. ¿Por qué? Porque la ansiedad me provocó taquicardia. De taquicardia me provocó insomnio. 10 meses. Yo ya no podía más. Una noche me puse aquí en mi cuarto, me puse aquí de rodillas. Y me pongo de rodillas y le tengo que decir al Señor, Señor, ya no aguanto más. Ya no puedo más. Se acabó, me rindo, se acabó. Dejo el ministerio, lo dejo todo, se acabó. Llamo al responsable. No aguanto esta opresión. Me he tirado un año y medio sin predicar porque ya no tenía ilusión ninguna, no tenía nada en mi corazón. Lo único que tenía era tristeza, ansiedad, era que ya no podía más, hermanos míos. Pero el Señor esa noche no me dice nada, porque no me dice nada. El Señor calla, no dice nada. El Señor diría, piensa lo que quieras, pero te voy a tratar. Al día siguiente recibo una llamada. Cuando yo cojo la llamada, digo, no sé quién es un número diferente. Digo, dígame quién es. Y es un hombre llamado José, un obrero de la iglesia de León de Valderas, de la iglesia de Valderas. Me ha llamado este anciano y me ha dicho, mira Ramón, no te conozco de nada y no sé nada de ti. Pero te voy a decir algo, tengo una palabra para ti. Estaba en mitad de la calle y cuando yo me siento en un banco y le digo, dígame usted. Y me empieza a decir y me descubre todo mi corazón. Empieza a decirme detalle a detalle, solamente lo que yo había hablado esa noche con el Señor. Cuando empieza a decirme todo esto, me empieza a caer las lágrimas y allí mismo me pongo de rodillas, pongo las rodillas en el suelo y pongo mis codos en el banco. Empiezo a taparme la cara y empezar a llorar. Y empezaría a decir, Señor, ¿pero qué quieres conmigo? Si es que ya no puedo más, Señor. Estás viendo que he perdido hasta 70 kilos. Que mi única ilusión en mi vida han sido dos cosas. Ha sido predicar. Y es que yo era una persona que me ha gustado comer. Me ha gustado dormir. He sido una persona de esta manera. He sido un hombre que siempre he estado con una sonrisa en mi boca. Un hombre que he tenido felicidad. Lo he tenido todo. Y de la noche a la mañana me veo así, de esta manera, con esta ansiedad, que yo no conocía la ansiedad, que yo no conocía la tristeza, que yo no conocía nada de esto. Y ahora de la noche a la mañana tengo ansiedad, tengo tristeza, he perdido 70 kilos. ¿Qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué quieres? Pues esa misma tarde, hermanos, cuando yo llego a mi casa, me pongo a comer,
Me pongo en mi cuarto y le digo al Señor, Señor, ya no aguanto más. Gracias por la profecía que me has dado esta mañana. Gracias por hablar conmigo, pero es que ya no aguanto más, Señor. Haz algo conmigo. Y el Señor me dice, vente, Ramón, vente. Lee la primera epístola de Pedro. Cuando yo empiezo a leer la primera epístola de Pedro, me encuentro con el capítulo 1, me encuentro con el capítulo 2, me encuentro con el capítulo 3, me encuentro con el capítulo 4, pero me encuentro con el capítulo 5. Cuando yo me encuentro con el capítulo 5, me dice el Señor, detente. Este es el último capítulo del libro de primera de Pedro, de la carta de la epístola de Pedro. Pero en el capítulo 5, en el último capítulo, te vas a detener y léelo muy despacio. Hasta que yo me encuentro con el verso 7. El verso 7 ya sabemos que es el número de la perfección, el número perfecto. Cuando yo me encuentro con el número 7, hermanos míos, yo me quedo asustado, porque el Señor me habla de una manera extraordinaria. Me habla de una manera, hermanos míos, que yo me quedo asustado cuando yo escucho esta palabra. Yo muchas veces a lo mejor la había leído, pero no sabía ese texto. Pero yo me encuentro con este texto, y este es el texto que quiero tocar en esta noche. Me permiten 10 minutos más y ya termino, porque me estoy haciendo cancho. Pero quiero esta noche traer lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Cuando yo me encuentro con el verso 7, el verso 7 dice, escuchen bien en esta noche, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Amén. Yo cuando Gloria yo escucho, cuando yo leo estas palabras, yo me quedo pasmado, hermanos, porque a lo mejor lo he leído, puede ser que lo haya leído alguna vez. Pero yo encontrarme con este texto, cuando el Señor me dice, vete a la primera epístola de Pedro, yo me quedo asustado. Pues yo, hermanos míos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y ahora aquí ya fue el remate, hermanos, cuando el Señor me decía, porque yo tengo cuidado de vosotros. Cuando yo leí esto, yo le decía, yo, Señor, ¿pero qué quieres hacer conmigo? Dice, sigue leyendo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, porque hay un enemigo que lo único que quiere hacer con nosotros es vernos en tierra, es quitarnos la fe, es hacer que no exista ese Dios que está con nosotros, es ver lo peor de lo peor, porque el demonio que Jehová Dios lo reprenda, lo único que quiere hacer con nosotros es vernos hundidos. ¿Verdad? Pero luego me encuentro con el verso 9, cuando me encuentro con el verso 9, ahí está el éxito. Ahí está el éxito de todo. Dice el verso 9, al cual resistir firmes en la fe. Amén. Porque la fe es lo que te va a mover todo. Es creer en ese Dios que está contigo. Pues bueno, yo tengo una forma de predicar, hermanos míos, aquí entro en el mensaje. Yo tengo una forma de predicar que es mía y creo que muchos lo predicarán igual, pero es mi forma de predicar y es la forma que tengo, hermanos. Perdonadme, pero es mi forma de predicar. Cuando yo empiezo a leer el libro de Pedro, hermanos míos, y yo me encuentro con este texto, ya sabemos que todas las escrituras es inspirada por Dios, ya lo sabemos, pero lo que me se vino primero a la mente, lo primero que me se vino fue, ¿qué ansiedad ha cogido Pedro? ¿Qué ha pasado con Pedro para escribir estas escrituras? ¿Qué ha pasado? Y yo empecé a hacerme esta pregunta yo mismo. Rápidamente escucho la voz de Dios y Dios me dice, vete al capítulo 21 de Juan. Cuando yo voy al capítulo 21 de Juan, ustedes ya saben que en el capítulo 21 de Juan es cuando Jesús ha resucitado y ahora se va donde sus apóstoles y él se muestra donde sus apóstoles. Pues bueno, ya sabemos ustedes, hermanos míos, que en el capítulo 21 de Juan, cuando yo empiezo a leer, hay un detalle que me llama mucho la atención y yo solamente me fijé en ese detalle, pero el Señor me habló de todas las formas y de todas las maneras. Cuando yo entro en el capítulo 21 y empiezo a leer, hay un detalle, hermanos míos, que cuando yo lo empiezo a decir, Es algo que está en la boca de muchos predicadores. Es la famosa pregunta que Jesús le hace a Pedro. Esa pregunta tan fascinante, esa pregunta que le hace Jesús a Pedro y Pedro le contesta. Es esta pregunta que cuando yo la diga, mucha gente va a decir, ah, es verdad, está en la boca de muchos predicadores. Esa pregunta que le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Amén. Y ahora Pedro le tiene que decir, sí te amo, Señor, que sí te amo. Y ahora Jesús le tiene que decir esta palabra, le dice, pues pastorea. Ya sabemos cómo lo dice una primera vez, una segunda vez y una tercera vez. Lo dice, se lo repite tres veces. Pero dejarme en esta noche predicar a mi manera. Por eso digo que cada uno predica a su forma. ¿Vale? Lo primero que se me vino a la mente fue, vamos a ver, hay algo que no me cuadra. Hay algo que a mí no me cuadra aquí. Hay algo que me se sale de la lógica. Vamos a ver, Señor, tú le haces una pregunta a Pedro, Pedro te contesta y luego tú,
de la contestación que te ha dado Pedro, tú le contestas de otra forma diferente. No vas ligado a la pregunta que le has hecho, porque si me dejas un momento la osadía de ser yo en ese momento el que yo pregunto, yo le diría a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro cuando me contesta me dice, sí, te amo. Y yo le diría, yo también te amo. Te lo demostré llevando en mi cabeza una corona de espinas. Y te lo voy a volver a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro me contestaría otra vez y me diría, sí, te amo. Y yo le diría a Pedro, Pedro, pues yo también te amo. Te lo demostré en una cruz y con unos clavos. Y ahora te lo voy a preguntar otra vez, Pedro. Por tercera vez te lo voy a preguntar. ¿Me amas de verdad? Y Pedro me contestaría llorando, tú lo sabes. Y yo le contestaría a Pedro, pues tú también lo sabes, Pedro, que tú me has visto crucificado en el aire, en una cruz, y he derramado por ti y por todo el mundo entero, hasta mi última gota de sangre por amor a vosotros. Eso lo sabes tú y tú lo has visto. Y rápidamente escucho la voz de Dios y me dice, menos mal que no lo has tratado tú, porque si lo tratas tú aún lo hundes más. Y yo decía, Señor, no te entiendo, es que no te llego a entender, ¿cómo que lo hundes más? Es que Pedro está hundido. Y me decía el Señor, sí, Ramón, está hundido Pedro, porque solamente le ha cantado una vez el gallo, una vez solo le ha cantado el gallo y me lo ha destrozado. Y yo decía al Señor, pero Señor, ¿qué gallo? ¿De qué gallo me estás hablando? Porque no sé de qué gallo me estás hablando. Y rápidamente escucho en mi ser la famosa negación de Pedro. Cuando hay un gallo y canta el gallo y hace recordar a Pedro lo que era. Y yo, pues, hermano mío, soy un hombre que no tengo mucha memoria. ¿Y yo qué hago, hermano mío? Pues yo rápidamente me voy a buscar dónde está la famosa negación de Pedro, a ver lo que Dios me quiere decir. Cuando yo voy a la famosa negación de Pedro, hay algo que me llamó también la atención, pero de una manera extraordinaria. Cuando yo voy, hermanos míos, ya sabemos que las Escrituras es inspirada por Dios. Y si hay algo que en la Biblia está puesto es porque Dios ha querido que esté puesto, que esté plasmado. Cuando yo voy, hermanos míos, yo me encuentro con algo extraordinario. Yo me encuentro que en Mateo 14 sale la negación de Pedro. Me encuentro en Marcos 14, me encuentro la negación de Pedro. En Lucas 22 me encuentro la negación de Pedro. Y en Juan 13 me encuentro la negación de Pedro. Y yo decía, vamos a ver, Señor, hay algo que no lo entiendo. Todas las Escrituras es inspirada por ti, Señor. Si es inspirada por ti, ¿vale? Sabemos que hay relatos bíblicos que lo dice Mateo y no salen en el libro de Juan. Y hay relatos que están en Marcos que tampoco salen en Lucas. ¿Cómo puede ser que sabiéndolo tú y tú queriendo que esto salga plasmado en la Biblia, ¿cómo puede ser que salgan los cuatro evangelios este gallo? Y yo decía al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer famoso al gallo? ¿Qué pasa, que lo quieres hacer famoso? Y el Señor me decía, no, Ramón, no lo quiero hacer famoso. Lo que quiero es reflejar las antimañas del gallo. Porque, Ramón, cuando tú has entrado en el capítulo 21 de Juan, cuando tú has entrado dentro del capítulo 21 de Juan, tú te has ido corriendo a la famosa frase que yo le dije, a la famosa pregunta que yo le he hecho a Pedro. Pero no te has dado cuenta, Ramón, desde el principio, cuando yo he llegado después de la resurrección. Pedro ha estado conmigo 3 años y pico. Ha estado evangelizando. Hemos estado sanando por los enfermos y han sido sanados. Ha estado a mi vera, Pedro. ¿Eh? Y cuando yo entro en el capítulo 21, solamente le ha cantado una vez el gallo y está destrozado. Y yo decía, pero Señor, no te entiendo, ¿qué me quieres decir, Señor? Sí, Ramón, mira, cuando entras en el capítulo 21, yo a Pedro no me lo veo evangelizando, ni tampoco me lo veo predicando a Pedro, ni tampoco me lo veo orando por los enfermos, ni tampoco me lo veo en la sinagoga, ni tampoco me lo veo ayudando a las viudas, ni a los huérfanos, no lo veo. ¿Sabes cómo me lo veo? Me lo veo pescando. Cuando yo me lo encontré por primera vez, le tuve que decir, se acabó de pescar peces, te he llamado a pescar hombres, a ser un pescador de hombres, a que evangelices, a que prediques mi palabra, a eso te he llamado. ¿Qué has hecho caso al gallo? ¿Qué has hecho caso al gallo? Por eso, Ramón, ahora vas a entender la pregunta que yo le hice, la respuesta que yo le hice. ¿Sabes la respuesta que yo le hice? Porque como el gallo la ha cantado una vez, yo le tengo que afirmar mis palabras y se lo tengo que decir 3 veces. Es verdad que la pregunta no va ligada a la respuesta. Tienes toda la razón del mundo, pero si yo lo trato, lo voy a cambiar a Pedro. Porque como lo trata el gallo, me lo hunde y me lo fracasa y me lo ve tirado y lo ves ahí pescando. Pero yo no quiero eso. Por eso yo cuando le pregunté a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo le tuve que decir la afirmación que yo
quería con él desde el principio cuando yo lo llamé al ministerio. Cuando yo lo llamé y lo encontré pescando, yo le dije, se acabó de pescar, ahora te vas a dedicar a ir a por los hombres, a ir a evangelizar. Sí. Por eso cuando yo le tengo que preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando yo le pregunto y él me responde, yo le digo, pues pastorea, porque eso es lo que te he llamado. Te lo vuelvo a preguntar, Pedro, si me amas, vuelve a pastorear. Y si me amas, vuelve a pastorear, porque es lo que yo quiero. Es el llamado que yo he querido hacer contigo. ¿Por qué? Porque te ha cantado una vez el gallo y te ha querido destrozar. No hagas caso más al gallo. Lo que tienes que hacer caso es a lo que yo te digo. Porque si yo te trato, yo tú cambias. Porque si yo te trato, te vas a hacer fuerte. Porque si yo te trato, te vas a levantar. Si yo te trato, aumento tu fe. Y vas a seguir hacia adelante, porque permítanme en esta noche, hermanos míos, cuando canta el gallo te puede destrozar. Os voy a tocar otro personaje bíblico. Cuando vamos al primer libro de Reyes, hermanos míos, cuando nos encontramos con el capítulo 17, cuando nos encontramos con el capítulo 17, hermanos míos, nos encontramos con un personaje bíblico, hermanos míos, que no sale en el primer capítulo, tampoco sale en el segundo capítulo, y tampoco tiene un libro escrito por su nombre. En el capítulo 17 sale uno que se llama Elías Estirbita. Cuando sale Elías Estirbita en acción, cuando sale en escena, en el capítulo 17, sale con una gloria extraordinaria, sale con una autoridad increíble. Dice, por mi palabra, ya no llueve más. Efectivamente, ya no llueve más. Se va, hermanos míos, ante la viuda de Sedepta. Cuando llega ante la viuda de Sedepta, ya sabemos toda la historia, hermanos míos, pero sucede algo ahí, en mitad de esta casa. El niño ha muerto, ha llegado Elías Estirbita y el niño ha resucitado. Nos encontramos con el capítulo 18. Cuando nos encontramos con el capítulo 18, triunfa, hermanos míos. Ya sabemos, ahí han ido donde Acab y le ha dicho a Acab todo esto, se ha ido donde los profetas y le ha dicho a los profetas, oye, que andáis entre dos pensamientos, ¿qué estáis haciendo? El Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer dos holocaustos, ¿vale? Y donde caiga un fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Pues ya saben ustedes, hermanos míos, todo lo que sucede, hermanos míos. Ya sabemos, todos los profetas muertos, todo lo que ha pasado, hermanos míos, ¿vale? Pero ha salido el capítulo 17 triunfando, ha salido el capítulo 18 triunfando, pero sale el capítulo 19 y en el capítulo 19 sale un gallo, sí, un gallo llamado Jezabel, y le dice esta mujer llamada Jezabel, le dice, si yo mañana no hago contigo lo que tú has hecho con mis siervos, te vas a enterar. Ahora sabes lo que vemos, ha cantado el gallo, pero Elías Estirbita, ¿qué quieres hacer ahora en el capítulo 19? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes lo que quiere hacer? Se quiere ir al desierto, debajo de una niebla y pedir la muerte. Solamente le ha cantado una vez el gallo, una vez solo le ha cantado el gallo y lo ha destrozado. Y yo decía, Elías Estirbita, por favor, si ha salido en el capítulo 17 con una autoridad, ha salido en el capítulo 17 con una resurrección, ha salido en el capítulo 18 sabiendo que ha caído fuego del cielo del Dios verdadero que tienes. Elías Estirbita, porque una mujer te diga esa palabra, que quieres ir al desierto con y pedir la muerte debajo de un enebro. No te entiendo, Elías Estirbita. Yo escuchaba la voz de Dios y me decía, Ramón, que hay a veces que permitimos escuchar más al gallo que a mí. Hay a veces que escuchamos más al gallo y permitimos que el gallo entre en nuestros corazones y hundirnos. Pero hermanos míos, déjenme 5 minutos más, porque me llamó algo la atención, hermanos míos, porque el Señor me habló, hermanos míos, desde que me pasó esto tengo 3 mensajes que el Señor me ha hablado de mis propias experiencias. Hermanos, cuando yo entro en el capítulo 19, hermanos míos, hay un detalle que me llama mucho la atención, es un detalle que dice que Elías de Tirbita, antes de irse al desierto, antes de irse debajo del enebro y pedir la muerte, hay un detalle que me llamó mucho la atención, es el detalle que dice Elías de Tirbita, que le dice a su siervo, siervo, quédate aquí, que me voy yo solo. Cuando yo veo esto, y yo sabiendo lo que es Dios, sabiendo que Dios sabe lo que va a pasar dentro de media hora, lo que va a pasar dentro de 3 días, y lo que va a pasar dentro de 1000 años, yo sabiendo lo que va a pasar, yo dije, Señor, si tú sabes las intenciones que tiene Elías Estirbita de irse al desierto, de morir en el desierto y morir debajo de un enebro, ¿por qué no coges y le pones el sentimiento a su siervo, y que coge y se marche con él? Y a mitad del camino le diga el siervo a su amo, amo Elías, Elías Estirbita, mi amo, tengo hambre, vámonos, ¿dónde vamos? Y esa mano amiga que te hubiese quitado los pensamientos, te hubiese quitado lo que tienes en tu cabeza. Y me dice el Señor, no, Ramón, porque hay cosas que solamente las puedo tratar yo. Porque si yo dejo que el siervo vaya con él, ¿sabes lo que va a pasar?
que como no lo trate yo y lo trate la mano amiga, se va a acostumbrar a las palmaditas de los hombres. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que otra vez va a volver a cantar el gallo y cuando no aparezcan las manos amigas, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a querer ir otra vez al desierto, se va a querer ir otra vez debajo del enebro y va a pedir la muerte. ¿Por qué? Porque mucha gente es de mano amiga. Solamente confía más en las manos amigas antes de fijarse en el creador de esas manos que lo ha creado todo. Del que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Que sí, que la familia va a estar siempre ahí, sí. Que vamos a estar contigo, sí que es verdad. Pero el único, porque saben ustedes que llega la medianoche. Y en esa medianoche nadie puede estar contigo. En esa medianoche sabe quién está con usted. Ese Dios que te puede tratar. Ese Dios que te trata y te puede cambiar. Y el Señor me decía, Ramón, no nos podemos acostumbrar a las palmaditas del hombre. Porque el hombre está limitado y yo no estoy limitado. Y si yo lo trato, sale diferente. Por eso vemos, hermanos míos, que Elías Estirbita se ha metido en la cueva, hermanos míos, y ha sido tratado por las manos de Dios. No en el ruido, como dice la palabra. No en grandes voces, no. Dice en el silencio. En el silencio lo trató el Señor en la cueva. Y salió fortalecido y salió con fuerza. Por eso déjenme este detalle, hermanos míos. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 12 de Hechos, y cuando entramos en el capítulo 12 de Hechos, hermanos míos, vemos que ha pasado un acontecimiento, hermanos míos, terrible, hermanos míos. Dice que ha sido muerto Jacobo a espada. Y viendo a Herodes, el rey de aquel tiempo, viendo que a todos los judíos, le había parecido bien la muerte de Jacobo, ¿qué ha pasado? Que han cogido preso a Pedro y lo han metido en la cárcel. Esto no lo pone la Biblia. Déjenme en esta noche ser libre como me gusta predicar a mí, hermanos. Amén. Vamos a darle alas a la imaginación. ¿Sabes a lo que aquí nos encontramos? Nos encontramos a ese famoso gallo. Ese gallo que se le queda mirando a Pedro. Y cuando se le queda mirando a Pedro, dice él mismo, hoy yo me hago famoso. Voy a volver a cantar. He salido en los cuatro libros de los evangelios. Sí, pero también voy a salir en Hechos. Sí, voy a salir en todos los libros de la Biblia. Voy a salir porque voy a cantar. Porque yo sé que Pedro esta noche lo niega, porque al día siguiente va a haber la muerte, y como va a haber la muerte, rápidamente va a decir que no cree en ese Cristo, igual que lo hice unos libros atrás, igual que lo hice en unos capítulos atrás, y que hice cantar y canté en el fracaso de Pedro, voy a volver a cantar en Hechos, y le voy a decir a Pedro que eres un fracasado, que yo, mi canto vale más que tú, y eso es lo que esperaba el gallo, volver a cantar. Pero el gallo se le queda mirando a Pedro. Ha pasado una hora y no ha pasado nada. Han pasado dos horas y no lo ha negado. Ha pasado tres y no ha negado. Y dice la Biblia, y ha llegado la medianoche. Y cuando ha llegado la medianoche, ahí vemos que Pedro dice, y se quedó durmiendo. ¿Cómo te quedas durmiendo, Pedro? Si al día siguiente es tu muerte, ¿cómo vas a hacer eso? Y el Señor me decía, vente, Ramón, vente conmigo, vente. Porque tú cuando has entrado en el capítulo 21, lo único que has visto es la famosa frase, la famosa pregunta, y ahí te has quedado y no te has fijado en todos los detalles que hay en el capítulo 21 de Juan. Cuando Jesús habla con Pedro y dice, escúchame, Pedro, lo que te voy a decir. Ves a pastorear, corre, ves. ¿Vale? Ves a hacer lo que tienes que hacer y el llamado que yo te he dicho, ¿vale? Pero te voy a decir algo, Pedro. Cuando seas, ahora tienes una fuerza, tienes un vigor y vas a ir para arriba y para abajo como tú quieras. Pero te voy a decir algo, Pedro. Cuando llegues cuando seas mayor, te van a llevar de aquí para allá, de aquí para allá y no vas a saber ni lo que... ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Como yo lo he tratado... Como yo traté a Pedro, ahora Pedro está en mitad, sí, que al día siguiente va a ser su muerte. Sí que es verdad, pero está confiando en mí. Y cuando, aunque tenga todo lo que tenga en su vida, que al día siguiente le espera todo esto, él descansa en mí. Y como descansa en mí, él coge y duerme. Porque todos aquellos que, aunque tengamos problemas, aunque tengamos heridas, aunque tengamos lo que tengamos, sabemos en quién confiamos. Por eso tenemos que coger el capítulo 9, hermanos míos, en el verso 9. Resistir en la fe, porque la fe es lo que nos va a mover, hermanos míos, lo que nos va a levantar, hermanos míos, de creer en ese Dios que nunca nos abandona, que nunca nos deja, que nuestro dolor siempre va a estar con nosotros, hermanos míos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí, que el gallo ha querido cantar, pero no ha podido.
Pedro le ha hecho que se calle el gallo, que el gallo se vaya. Y permítanme en esta tarde, hermanos míos, el gallo también sale en el libro de Job. Dejadme que dé alas a la imaginación. Nos encontramos en el capítulo 1, hermanos míos, de Job. Hermanos míos, cuando nos encontramos ya sabemos todo lo que pasa. Pero ahora nos encontramos con el capítulo 42. Del 1 al 42, hermanos míos, hay una diferencia muy grande. En el capítulo 1, Job sale con mucho dinero, sale con 10 hijos, lo tiene todo a su favor, hermanos míos. Pero ahora nos encontramos con el capítulo 42. Cuando nos encontramos con el capítulo 42, no nos vemos a Jacob de la misma manera. A Jacob lo vemos arruinado, no tiene nada de dinero. Nos lo vemos a Job con 10 pañuelos en el cuello. Nos vemos a Job, hermanos míos, con todos los dedos señaladores, señalándolo. ¿Qué has hecho, Job? ¿Pero qué has hecho? Algo has hecho, Job. No es normal. Cuando has sido un hombre respetado, hermanos míos, que todo el mundo venía a pedirle consejo a Job. Y ahora mira cómo se ve Job. Pero espérense, que después de llevar 10 pañuelos negros en el cuello, después de estar con todos los dedos señaladores y señalándolo a Job como era, hermanos míos, nos encontramos a Job fuera del pueblo, hermanos míos, con una enfermedad que con una teja se tiene que estar arrascando, hermanos míos. Y fijaros hasta qué nivel llega Job, hermanos míos. Pero ahora sale en el capítulo 42. Pero cuando sale en el capítulo 42, hermanos míos, nos vemos al gallo, que llega el gallo, se sienta el gallo y ahora diría, oh, ahora lo va a negar. Ahora dice la Biblia que Job se ha puesto en pie y ha mirado al cielo, hermanos míos. Cuando ha mirado al cielo, ha tenido que decirle al Señor, le va a decir unas palabras. Ahora el gallo está cerca y el gallo se le caería mirando y diría, ahora canto, voy a cantar porque vas a negar a ese Dios que tienes. Ahora sí, ahora que llevas 10 pañuelos negros en el cuello, ahora que llevas una enfermedad, que todo el mundo te está señalando con el dedo, ahora lo vas a negar en el capítulo 42. Pero cuando Job se pone en pie, se queda mirando al cielo y le tiene que decir al cielo, Señor, tú que estás en el trono, te tengo que decir algo. Algo que va a decir unas palabras, Job, que va a estremecer la tierra y va a estremecer los cielos. Una palabra, hermanos míos, que va a chocar a todo el mundo. Cuando se pone en pie y se queda mirando al cielo, Señor, tú que estás en el trono, de oídas te había oído. Sí, de oídas te había oído. Sí, tenía riquezas, tenía dinero, lo tenía todo, tenía mi familia, sí que es verdad. Pero solamente te había oído, solamente te había oído, pero ahora, cuando he llevado 10 pañuelos negros en el cuello, ¿sabes a quién he visto? Te he visto a ti. ¿Sabes cuándo he visto? Cuando todo el mundo me ha señalado con el dedo y me ha dicho qué he hecho. Tú no me has señalado, Señor. Tú sabes lo que has hecho. Has estado conmigo. Cuando me he ido afuera, que no he podido estar con mi familia adentro por una enfermedad y he estado enfermo, ¿sabes a quién he visto? Ha sido a ti, Señor. Y a ti te voy a alabar toda mi vida. Y a ti te voy a servir toda mi vida, Señor. El gallo estaría allí en ese momento y diría, ¿pero qué le pasa a este? Con 10 pañuelos negros en el cuello, con la enfermedad que tiene, y aún sigue diciendo que quiere alabar a ese Dios que tiene, que de oídas le había oído, más sus ojos lo ven ahora. Sí, Job le tendría que decir al gallo, gallo, no te voy a dejar que cantes, no te lo voy a permitir que cantes, porque sí, es verdad, llevo 10 pañuelos negros en el cuello, es verdad, tengo una enfermedad, pero sé el Dios que tengo al Dios Todopoderoso, sé que tengo el Dios que todo va a cambiar, y todo puede cambiar en un instante, y ya sabemos, hermanos míos, que en el capítulo 42, todo lo ha venido doble, hermanos míos, una bendición, pero déjenme tocar otro personaje, hermanos míos, nos vemos a José, que lo han metido a sus hermanos en el pozo, hermanos míos, lo han metido en la cisterna, lo han metido dentro y lo han dejado ahí, hermanos míos, han ido después, lo han cogido, lo han sacado y lo han vendido. Ahora nos vemos a José en Egipto, hermanos míos, y ahora viene el gallo, ahora viene otra vez el gallo a cantarle, sí, ahora lo va a negar, vamos a tocar lo que, a ver lo fiel que es, y ahora viene el gallo, hermanos míos, y el gallo le quiere cantar y el gallo le canta, le está cantando el gallo, y ahora él le tiene que decir al gallo, detente, detente un momento, detente, detente, ¿tú crees que yo voy a pecar contra mi Dios? No lo voy a hacer, prefiero ir a la cárcel, pero siendo fiel a Dios, aunque me juzguen y me miren y diciendo, mira lo que ha hecho, me da igual, pero yo sé lo fiel que he sido a Dios, y tú, gallo, que estás aquí, sí, tú que lo estás viendo, te voy a decir que yo sirvo a Dios y voy a ser íntegro 100%. El gallo quiso cantarle a José, pero no pudo con él, lo metieron en la cárcel, es verdad, pero fue íntegro 100%, y ¿sabes cómo lo vio el gallo? Porque cuando quiso cantar el gallo, lo quiso ver fracasado,
lo quiso ver hundido, pero ¿sabes lo que pasó? Que pasó en los capítulos, y ¿sabes cómo vio el gallo a José? Lo vio sentado en un trono y mandando en todo Egipto, el segundo gobernador. ¿Por qué? Porque estabas en un tiempo, hermanos míos, me hablaba el Señor hace muy poco, hermanos míos, que nuestras heridas, hermanos míos, todo lo que está produciendo en nosotros, todos estos golpes de la vida, hermanos míos, ¿sabes lo único que produce en nosotros? Porque después de un tiempo el Señor me habló hace 2 o 3 días, hermano mío. Y sabes, el Señor me ha regalado otro mensaje, hablando de las heridas, hermano mío. Hay 3 formas de ver un herido. Hay 3 formas de 3 heridos diferentes. Está el herido que usa la excusa perfecta con la herida para no seguir. Usa la herida como excusa perfecta para no seguir hacia adelante. Pero está el herido, hermanos míos, que es capaz de reanimar a otros. Es capaz, hermanos míos, de levantar a otros. Es capaz, hermanos míos, de reflejar la herida y levantar a otros. Pero hay una herida, hermanos míos, hay un herido que es capaz de avergonzar al enemigo. Hay un herido, hermanos míos, que es capaz de echar a los enemigos fuera. Y hay algo que el Señor me hablaba y me decía, Ramón, hay heridos que son capaces de conquistar el terreno. ¿Qué terrenos? Dice la Biblia que somos cartas escritas y nuestro testimonio va escrito y la gente nos ve. Y aunque creamos que no nos ven, la gente nos está viendo, hermanos míos, cómo caminamos y cómo seguimos hacia adelante con una herida. Sí, con una herida profunda. Yo tengo una herida, hermanos míos. Hace 2 años y pico partió mi compañera con el Señor y lo he pasado muy mal, hermano mío, con ansiedad, con mucho, hermano mío. Pero en esta noche te tengo que traer algo. No sé la herida que traes. Este es el mensaje que traigo y ya voy a terminar. No sé la herida que tiene usted, no sé si está pasando por ansiedad, no sé por dónde estará pasando, pero hoy te quiero presentar a ese Dios que conmigo lo ha hecho, lo ha cambiado, he querido dejar el ministerio, lo he querido dejar todo, hermanos míos, pero el Señor ha venido y me ha acariciado y me ha dicho, te voy a levantar, tengo una ilusión, hermanos míos, por predicar más que nunca, llevo 2 meses predicando, hermanos míos, 2 meses, me he tirado más de 1 año sin predicar, sin ilusión ninguna, hermanos míos. He tenido 2 meses que tengo, hermanos míos, que no dejo de predicar. Todos los días estoy predicando en algún cerio, hermanos míos. Todos los días estoy predicando con una ilusión. Pero ¿sabes quién ha sido? No ha sido mi familia. Ni ha sido la mano del hombre. ¿Sabes quién ha sido? Ha sido Dios que me ha tratado. Que me ha tratado y me ha tratado. Y el Señor me decía, Ramón, has tenido como el capítulo 21 de Juan. Que nos encontramos a Pedro metido en una barca pescando, pero no ha pescado nada. Porque hay veces que pensamos que fuera de Dios vamos a conseguir nada, pero que vamos a conseguirlo todo. Y cuando salimos de las manos de Dios, vemos que no vamos a conseguir nada. Tiene que venir el Señor y decirle, Pedro, echa la red a la derecha otra vez, hombre. Echar la red a la derecha, hombre. Que yo cuento contigo, Pedro, que yo cuento contigo. Has dejado que el gallo cante una vez, es verdad, y te ha destrozado. A mí me ha cantado el gallo una vez, me ha cantado y me ha destrozado. Hoy te quiero lanzar este mensaje. A lo mejor el gallo te ha cantado por un tiempo y te quiere cantar, pero es el tiempo, en esta noche, que le entregues tu herida, tu ansiedad, lo que estés pasando hoy por hoy, que tú se la entregues a Dios, porque si le entregas tu herida, le entregas tu ansiedad, le entregas tu enfermedad, yo hoy te lo aseguro 100%, porque no te está hablando una persona que lo ha pasado bien en la vida, hermano. No. Me casé muy joven, 10 años para tener un hijo. Hermanos míos, que es algo muy duro, hermanos. Después de eso, perder a mi padrecito de paz descanse. Y después de todo esto, perder a mi compañera con 34 años, sirviendo al Señor, llevando 3 iglesias, hermanos míos, dándole toda mi juventud para Cristo, desde muy joven predicando y dándole todo a Cristo. Y mira todo lo que me ha pasado, hermanos míos. Os está hablando una persona muy herida, hermanos míos. Una persona con una cicatriz dentro muy fuerte, hermanos míos. Pero ¿sabes quién me ha levantado? ¿Sabes quién me ha vuelto a dar la ilusión? ¿Sabes quién ha estado conmigo? Todos este tiempo, estos 2 años y pico, ¿sabe quién ha estado conmigo? Ha estado Dios, que sí, que ha estado mi familia conmigo, que no me han dejado ni un instante, que es verdad, pero ¿sabes? Que llega la medianoche, esa medianoche, hermanos míos, que la mano del hombre nos llega, esa medianoche, hermanos míos, que llega la tristeza, que llegan las lágrimas, hermanos míos, cuando estás a solas, hermanos míos, ¿sabes quién ha estado conmigo todo este tiempo? Ha estado Dios conmigo, el gallo sí ha cantado una vez, pero a partir de hoy, ¿sabes lo que digo? Que el gallo ya no vuelve a cantar en mi vida. ¿Por qué no va a volver a cantar más en mi vida? Porque he puesto mi confianza en el Señor, le he entregado mi ansiedad a Dios, y dice la Biblia, entrégale tu ansiedad, porque Él tiene
cuidado de nosotros. Él nos cuida, hermanos míos. Él no nos abandona. Él no nos deja, hermanos míos. Y hoy te quiero presentar a este Dios, ya con esta plataforma, hermanos míos, de hoy en día, que tenemos muchas redes sociales para predicar. Hoy te quiero predicar de este Jesús. Esto no es una fábula, ni es un cuento de hadas. No, te estoy hablando de la realidad, hermanos míos. Es un Dios de verdad que no se ve con los ojos humanos, pero sí que se siente dentro de ti. Sientes, hermanos míos, esa paz que todo el mundo la quiere estar consiguiendo y la quiere tener. Son tres letras, es verdad, una sola palabra con tres letras, es verdad, pero ¿cuánta profundidad tiene esa paz? Hermanos míos, entonces hoy quiero hablaros de este Dios maravilloso, ese Dios que a mí, hermanos míos, llevo 2 meses durmiendo 8 horas diarias, 7 horas, 8 horas diarias, hermano mío. Estoy descansando mejor que nunca, hermano mío. Pero ¿sabes cuándo ha pasado esto? Ha sido cuando le dije, Señor, haz lo que quieras conmigo. Mi herida, te la entrego a ti, Señor. Tú eres experto en curar la herida. Tú eres experto en sanar. Así que yo te la entrego a ti y voy a olvidarme de todo. Se acabó. Se acabó, me voy a olvidar. Todo lo que tenga que venir, que venga, pero todo lo voy a dejar en tus manos, Señor. En tus manos lo dejo todo, porque en el único que creo hoy por hoy es en ti, Señor. Y hoy por hoy voy a predicar esto que tanto dolor ha sufrido mi corazón, ha sufrido mi mente, ha sufrido todo mi cuerpo, hermano mío, de tantas lágrimas que he derramado, hermano mío. El único que me ha levantado, el único que me ha fortalecido, el único que me ha dicho, levántate, Ramón, que yo estoy contigo, ha sido Cristo Jesús. Y ese es el Cristo que hoy te quiero decir en esta noche. Si alguna vez te ha cantado el gallo, no lo vuelvas a permitir nunca más, que vuelva a cantar nunca más. Hoy te tengo que decir, y hasta aquí te quiero terminar ya, decir que solo Dios, el Dios es el único que puede cambiar tu situación hoy por hoy, es Dios. Es el único que puede sanar esa herida tan profunda, es Dios. Si Dios lo ha hecho conmigo, con un joven con 36 años que tengo, que voy a cumplir 37 dentro de unos días, si lo ha hecho Dios conmigo, no lo va a hacer con usted. Te estoy predicando un hombre que ha sufrido mucho, no un hombre que lo ha tenido todo en sus manos, que lo ha tenido todo, no. Un hombre que ha sufrido muchísimo. Te lo está diciendo. Si cuando que ustedes quieran, vengan a Viladecán y pregunten por mí. Le van a contar, hermanos. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Si Dios lo ha hecho conmigo y ha sanado mi herida, también lo puede hacer con usted. Y esto es lo que tenía en esta noche. Muchísimas gracias, tío, por haberme invitado, por esta invitación. Para mí ha sido un honor, un privilegio. Ha sido lo más grande, hermano mío, estar con ustedes y haberme permitido contar mi testimonio con esta pequeña predicación, hermanos míos, de que si el gallo canta, dejemos nuestra vida a Dios, que no vamos a dejar más que cante el gallo. Muchas bendiciones, gracias a este equipo, gracias a todos ustedes y gracias por todo. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga mucho. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Ramón, y pido a Dios con todo mi corazón que el bien que me has hecho con ese testimonio y esa palabra, que a todos los que me han escuchado le hagan el bien que me ha hecho a mí, en el nombre de Jesucristo. Lo pido de todo corazón. Tengo 63 años y me has dado una elección, me has enseñado mucho, Lo que no encuentro en la teología, lo he encontrado a través de tu testimonio. Me has enseñado mucho. Y me has dado una elección de espiritualidad. Amén. Porque si no trata el Espíritu Santo contigo, no eres espiritual. Y si no eres espiritual, no percibes, no oyes la voz de Dios. Amén. Así que yo doy gracias a Dios, por este testimonio rico y poderoso, y que Dios siga usándote como lo está haciendo, y decirte y coger las palabras de Pablo, que ya eres prisionero de Cristo. Amén. Así que gracias, hermano, por tu buena disposición, y seguro que esto no queda en vano, seguro que los corazones son fortalecidos, restaurados, y va a ser sellado este testimonio en los corazones. Van a estar años ahí guardado, lo sé seguro, como va a estar en mi corazón. Así que gracias, Ramón, de todo corazón, de haberte conocido. Ha sido un privilegio y me has dado una enseñanza muy grande.
a mi vida. Que Dios te bendiga y te prospere en todo, en el nombre de Jesucristo. Te bendiga con tu hijo y con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Hasta aquí. No sé si hermano Miguel quieres entrar o damos ya por finalizado. O Tomás, si me escuchas. Amén. ¿Quieres comentar algo? Amén. Os escucho, hermano. Pues nada, más de lo mismo, dar gracias a Dios por tu persona, por tu testimonio, amén. Ramón, ha sido impactante. Yo lo he escuchado por primera vez y creo que mucha gente que no te conoce, creo que te va a conocer a través de esto. Y damos gracias a Dios porque su gracia te acompañó durante todo el proceso y por su gracia es por lo que hoy estás aquí y por lo que estás en pie y luchando. Y eso es precioso porque yo creo que a mí ya me has bendecido, pero creo que a todos los que nos ven le has transmitido ese mensaje de paz, de tranquilidad, de venga lo que venga, seguiremos ensalzando y alabando el nombre del Señor Jesucristo. Y cómo no, mandarte de verdad desde aquí todas las bendiciones del cielo para ti, para tu ministerio y que sigas valiente y fuerte en el Señor como lo estás haciendo. Nos has dado una lección a todos, de verdad, de lo que es ser un siervo del Señor, que es difícil. Amén, amén. Gracias. Hasta pronto, Ramón. Tengo tu teléfono, te llamaré mucho. Vale. Venga. Adiós. Muy bien. Si lo veis bien, nada más porque hay gente que nos ha escrito y nos ha mandado que muy bien el hermano, aleluya, pidiendo oración, pidiendo por él, porque han perdido a seres queridos, porque están pasando por situaciones difíciles. Y me gustaría, pues bueno, concluir, si lo veis bien, pues que nuestro hermano o nuestro tío Pablo en este caso haga pues una oración de fuerza, de poder para todas estas vidas, que al igual que nosotros, pues la verdad que nos hemos contristado mucho con el hermano y nos hemos quebrantado, y desde aquí pues sí me gustaría finalizar pues con una oración llena de poder y de gloria, llegando a estas vidas. Hay muchas que se quieren entregar a Cristo también a través del testimonio del hermano, y de eso se trata, llegar a las personas y que las personas hayan captado y recibido de que esa mano poderosa del Señor nunca se cansa y siempre sigue trabajando y siempre está extendida a favor de su pueblo. Sí, hermano. Maravilloso Espíritu Santo, te damos honor y gloria por estar administrándonos, por estar en medio de nosotros, Dios mío. Gracias te doy por usar a tu siervo de esta manera tan maravillosa, Dios mío. Y gracias por este testimonio y esta palabra que ha cautivado los corazones. Has conquistado los corazones para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío. Espíritu Santo, sigue orando, Dios mío. Venga el máximo de gloria. Tu trato especial con cada vida, Dios mío. Señor, conquista los corazones para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío. En tus manos pongo todas estas necesidades de todos estos hermanos, de todas estas almas que te quieren conocer a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Trátalos, restáuralos, gánalos, bendícelos. Padre, gracias por lo recibido y gracias por tu obra. Sigue obrando, Dios mío. En tus manos nos quedamos, Padre, proclamando tu gloria y tu triunfo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, pues un abrazo para todos y esperamos vernos pronto. Y nada, lo dicho, hermano Ramón, bendiciones, de verdad. Igualmente, para todos ustedes. Venga, campeón Ramón, hasta pronto. Adiós. Amén. Maravilloso es Dios. Qué bien. Estamos fuera, técnico. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.